Hoy tenemos aquí con nosotros representantes de fuerzas políticas que yo espero tengan algo que decir en la próxima legislatura. Si hay algo claro es que no vamos a tener ningún partido con mayoría absoluta, lo cual es ya un avance importante y, por tanto, que va a haber programas que sean defendidos por uno o más de uno de los partidos. Por tanto, yo creo que la vía programática va a avanzar en la próxima legislatura. Así que hoy tenemos con nosotros, empiezo de derecha a izquierda, no hablo por ni siglas ni más, a derecha. Jorge. Jorge, joder, es que no te había localizado antes. Bueno, pero a ver, que no te tenía yo aquí en la lista, Jorge. Jorge, de... Lozano, joder, Ecu. Es que además tú estabas el primero. Eras el primero que estabas, o sea, el primero que se apuntó. Jorge Lozano, de Ecu, que como sabéis es un partido en verde. Fernando Prieto, de Podemos, bien conocido. Teresa Rivera, del PSOE. Y, si acabo ya con los partidos políticos, Mariano Pérez, de Izquierda Unida. Y tenemos también en la mesa a Laura Martín, que yo creo que es un contrapunto importante, puesto que vamos a hablar de las respuestas de los partidos políticos, pero también de las, no solo de las respuestas, sino de las perspectivas que se han planteado desde el mundo de trabajo. Laura Martín es presidenta de Sustain Labor, que es una especie de plataforma, ¿no? Sí, es una organización que trabaja con las organizaciones sindicales del mundo, con la Confederación Sindical Internacional en temas de salud y medio ambiente. Yo soy de Comisiones Obreras. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos a todos los representantes. Nos falta PP y Ciudadanos, si hablamos de partidos que van a estar en todos los debates electorales. Y las preguntas yo creo que ya no las tiene que hacer el moderador, yo creo que se han planteado aquí a lo largo de esta mañana. Por supuesto, hay una primera muy concreta y es qué se va a hacer con todos estos desastres que ya existen, en las cuales, como alguien me decía Teresa, ya no es hablar del principio de precaución, eso ya esto ha superado. Estamos en una fase en donde ya no se habla de si hay o no evidencias, se habla de evidencias concluyentes. Por tanto, lo primero es qué se va a hacer en la próxima legislatura con estos desastres ambientales y, en segundo lugar, cuál es la cabida que tiene, va a tener en la acción política el principio de precaución. ¿Cuál es la cabida que va a tener en la acción política el planteamiento de acciones preventivas? ¿Cuál es la cabida que va a tener en la acción política el desarrollo de programas a medio y largo plazo que exigen manejar la incertidumbre, por tanto, que exigen manejar el principio de precaución? Y dentro de esto, pues, ¿qué respuesta se va a dar a algo que sí exige el principio de precaución como un desafío general, que es el que esta mañana nos ha hablado Mariano del tema del lindano, pero luego sobre todo nos ha hablado Carlos del tema de los pesticidas. El tema de los pesticidas es un tema importante que exige una respuesta ahora fuerte desde el principio de precaución. Hay una directiva comunitaria que es sobre el uso de pesticidas, la cual todos estamos luchando para que, entre otras cosas, la conozca bien Seprona, en cuanto a que no se permiten los helicópteros para la fumigación, excepto en condiciones específicas, etcétera. O sea que la Unión Europea ya ha entrado en la regulación generalizada de los pesticidas, pero como hemos visto esta mañana, no hay planteamientos que más en la vía de la sustitución, y sales de un problema para meterte en otro. Hoy se ha hablado de los neonicotinoides, pero todo el mundo sabe que en este momento es la única respuesta que hay en los neonicotinoides a una plaga que hay en todo el Levante, que es la del picudo rojo. Entonces, ahora ya no es solo en agricultura, sino que es un medio de uso masivo en jardinería, etcétera, debido a esta dificultad. Así que el tema de los pesticidas en general requiere respuestas
no solo de los pesticidas que llamamos sistémicos, que acaban con casi todo, sino también desde la de respuesta desde sistemáticas para organizar planteamientos alternativos. Así que empezamos por la derecha, Jorge. Pues muy bien, muchas gracias, Domingo. La verdad es que esto de las alertas tempranas y el cómo se responde ante las mismas y sobre todo cuánto tiempo se tarda en responder ante las mismas, yo creo que es un elemento fundamental para avanzar, para que la sociedad avance hacia la sostenibilidad. Nosotros en Equo, el partido de Equo, como os podéis imaginar, que además es un partido formado por gente que proveniente de muchas ONGs ecologistas, pero también ONGs y organizaciones de otros ámbitos, como de la lucha por los derechos humanos, la cooperación al desarrollo, derechos civiles, etcétera. Bueno, para nosotros, evidentemente, el principio de precaución es básico en nuestro programa y en nuestras actuaciones en general, en nuestro ideario. El principio de precaución es básico. Yo he trabajado en ONGs ecologistas, lo hemos utilizado. Perdona, Jorge, vamos a hacer que se me olvide decir un primer turno de 5 minutitos. Ah, vale. Vale, y luego más. Vale. Sí, pues entonces simplemente decir, aparte de que a Equo el principio de precaución es absolutamente básico, que además es que hace ya mucho tiempo, aquí se ha citado el libro de Primavera Silenciosa, pero el informe Meadows del Club de Roma, que además tiene un libro reeditado, actualizado al 2002, que se llama Los límites del crecimiento 30 años después, que es un libro muy recomendable, ya ahí se decía que tardar mucho en responder a las alertas tempranas o ignorarlas por completo es uno de los caminos más fáciles para sobrepasar los límites del planeta, de chocar contra, no solo ya chocar contra los límites, sino sobrepasarlos y que posteriormente la respuesta del planeta pues sea tan tremenda y tan grave que termine afectando de una manera muy grave sobre las, o sea, muy, muy, muy tremenda sobre la sociedad humana. Entonces, lo primero que hay que hacer para hacer que la sociedad sea sostenible es, desde luego, hacer caso, estar muy, muy pendiente, tener en cuenta las primeras señales de peligro, las primeras estas alertas tempranas y responder en consecuencia. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Fernando. Bueno, la situación es un poco rara, ¿no? Cuando llego aquí, ¿no? Yo tengo alumnos de mis maestros que llevo tiempo con ellos, ¿no? Yo soy de una zona de Zaragoza, pero bueno, cuando íbamos a Teruel me acuerdo una anécdota, solo un minuto. Había un profesor que llevaba ya como 40 años dando clases y tal, y decíamos, ¿cuál es su principal, qué es lo más importante que usted ha podido transmitirle a sus alumnos y tal, ¿no? Entonces el tipo decía, pues lo más importante de todos estos 40 años es que yo he sido sobre todo advertencia y no ejemplo a los chavales, ¿no? Entonces, bueno, la idea es algo así parecido a lo que ha pasado con la política ambiental en los últimos 35 años en este país, ¿no? O sea, los dos partidos que nos han representado, tanto el PP como el PSOE, pues de alguna forma lo que han demostrado es nos han metido en todos estos follones que hemos visto esta mañana aquí. Entonces, si ha existido lo de Sabiñánigo, es porque no han existido ni alertas tempranas, ni una política adecuada, ni responsabilidad ambiental, etcétera, etcétera. Si España está uno de los últimos puestos, según los informes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, en el cumplimiento de compromisos de Kioto, pues ha sido precisamente porque los dos partidos que han gobernado nos han llevado a esta situación, ¿no? Si la costa española está como está, es porque los dos partidos se nos han llevado, ¿no? Es cierto que puede haber diferencias entre uno y otro, podemos decir que uno ha sido desastroso y el otro catastrófico, ¿vale? Pero la verdad es que la situación ambiental que ha habido en este país es así, ¿no? Si en Madrid hoy hay ciertas limitaciones de tráfico, no ha sido porque ninguno de estos dos partidos las hayan propiciado en ninguno de los ayuntamientos han gobernado, sino ha sido porque hoy hay otra coalición, hay otra gente, hay otro momento que se ha producido, ¿no? No sé si... ¿Y qué pensáis hacer?
Entonces, bueno, lo que hay que hacer es, por supuesto, cambiar esto, ¿no? Va a ser muy difícil, yo no sé si habrá mayorías, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en cambio climático sí que estamos proponiendo una... El programa se presenta, yo creo que se presentaba hoy precisamente, se llamaría Política Inteligente de Cambio Climático, se coincidiría en la IPCC con PICC, de alguna forma estamos jugando con una política basada en, ¿sabes?, en la mejor ciencia disponible, ¿no? Entonces, claro, esto tendremos que hacer, por ejemplo, quitar las subvenciones perversas al cambio climático, por ejemplo, las ayudas a la minería. Esto nunca lo ha hecho el PSOE ni nunca lo ha hecho el Partido Popular. Entonces, ahora mismo hay elecciones, todo el mundo va a decir que sí, que a partir de ahora vamos a ser todos buenos, etcétera. Me consta que las personas que hay aquí sí que lo han intentado muchas veces, pero la realidad es que eso no se ha producido. Igual que eso, pues eso, existen planes adecuados de adaptación al cambio climático, no existen presupuestos, los presupuestos de este último año dedicados al cambio climático son absolutamente vergonzosos, o sea, es decir, no se han tomado este tema en serio, ¿no? Entonces, de alguna forma, eso, por ejemplo, sería respecto a cambio climático, no respecto a biodiversidad, sería necesario un gran plan de rescate ecológico de España. Esto no se ha producido, haría falta un gran plan de restauración ecológica de España que no existe. Tampoco se ha formulado por ninguno de los dos partidos, yo no sé si en estos días que faltan alguien lo copiará de lo que se ha escrito, ¿no? El tema de la vicepresidencia de sostenibilidad, tema del que se está hablando desde que tengo uso de razón, tampoco lo han hecho ninguno de los dos partidos. El PP, por supuesto, ni lo ha pensado nunca y el PSOE tampoco ha sido capaz de hacerlo. Perdón, las próximas elecciones. Que no te he perdido, ¿qué? Vicepresidencia de sostenibilidad. Me consta que ahora ya sí que lo pone en el programa, pero yo no sé si esto se va a llevar a cabo o no, en caso de que se consiga, ¿no? Entonces, bueno, estos son los temas que nosotros propondríamos, ¿no? Muy bien, gracias, Fernando. Teresa. Yo voy a intentar ceñirme un poco al asunto que se plantea hoy, ¿no? Con cinco mensajes iniciales básicos. Uno, yo creo que lo que hemos oído esta mañana es un resumen de muchas cosas. Se ha hablado del principio de precaución, pero yo creo que en efecto hay cosas que van mucho más allá del principio de precaución. Lamentablemente la discusión no es solo el principio de precaución, sino por qué fallan todos los sistemas que el conocimiento, los procedimientos que existen, la legislación que existe, es coherente o debería resultar suficientemente coherente, incluso que existía en los años 70, antes de que el PSOE o el PP gobernaran, es manifiestamente insuficiente y lo que se produce es un incumplimiento de la norma con asentimiento y consentimiento durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que integra las dos cosas y que es importante diferenciar las dos cosas, porque me parece que hay que asegurar que como mínimo lo que existe funcione, y yo creo que hay carencias que hacen difícil que funcione y hay que reforzar para que funcione bien, y además hay que utilizar el principio de precaución para ir a más, es decir, no nos podemos quedar congelados en los estándares de funcionamiento de hoy. El principio de precaución a lo que obliga, a lo que hace pensar es que hay que avanzar sobre eso para mejorar, incluso cuando aparecen nuevos riesgos no identificados hasta la fecha, ¿no? Esa es la primera reflexión. La segunda es que probablemente eso lo que requiere es consolidar por lo menos uno capacidades de mejor conocimiento permanente, es decir, un mejor uso de los focos de conocimiento de los que ya disponemos y además un uso mucho más sistemático de las fuentes de información que nos pueden proporcionar ese conocimiento. La segunda es integrar por adelantado ese conocimiento en cualquier proceso de decisión, porque es evidente que es mucho más difícil mucho más costoso, mucho más complicado, mucho más traumático reaccionar después que integrarlo ex ante, a sabiendas de que el riesgo cero no existe, pero cuanto más seamos capaces de integrarlo, mejor, y para eso también existen procedimientos sobre los que se puede mejorar, que luego haré algún comentario. El tercero es ser capaces de consolidar sistemas de transparencia, divulgación, información, seguimiento, que creo que es la base de algo que me parece fundamental, que aludiré después, que es construir resiliencia, o sea, ¿por qué no es relevante o por qué sigue sin ser relevante desde el punto de vista de la percepción ciudadana masiva? No del afectado concreto, sino en general, ¿por qué no hay una actitud mucho más combativa al respecto, ¿no? Y el cuarto, como digo, es mejor aplicación de la norma directamente, que es una cosa absolutamente sencilla y elemental, ¿no? Sobre esto yo diría que hay al menos tres cosas importantes que hacer. Primero, hay cosas que sabíamos y de las que nos habíamos dotado que se han ido perdiendo, como por ejemplo
la ley de responsabilidad ambiental, creo que requiere un bueno, pues desarrollarla y aplicarla como estaba pensada y no caer en la trampa de que la cosa va a menos, y otro tipo de herramientas con los que nos podemos dotar de mayor coherencia, pues que las señales regulatorias y las señales fiscales, es decir, la estimación de costes, ayuden por adelantado en mucha mayor medida que las decisiones sean las correctas, fortalecer los mecanismos de inspección, de vigilancia, de evaluación preventiva, dotando a las administraciones de esa capacidad. El cuarto comentario que yo haría es el que tiene que ver, como decía antes, con la percepción social, cómo construimos resiliencia. Y creo que esto es lo más importante. Honestamente, para que el principio de precaución pueda funcionar bien, tiene que ser algo que forme parte de lo que podríamos llamar categorías, ¿no? Nadie consiente a un político que haga un comentario racista o que haga un comentario discriminatorio para la mujer. Y sin embargo, aquí oímos muchas tonterías. Y oímos muchas tonterías pues porque los trabajadores piensan que hombre, no, pero ya sí tengo mi trabajo, entonces pues esto pues tampoco será tan importante, y entonces ¿para qué me voy a meter con esto? O sea, porque hay trampas de las que es muy difícil salir, y para eso yo creo que es importante construir alianzas. Yo creo que esta toda la sesión de hoy, y en particular pues probablemente el hecho de que esté Laura en esta mesa, responde a un flash en esa dirección, no, imagen en esa dirección, ¿no? Esas alianzas que yo creo que son sobre todo alianzas sociales y alianzas desde el punto de vista económico duradero. O sea, sindicatos, salud pública, trabajadores. Ay, perdón, sí. Son fundamentales. No se trata tanto de titular. El gobierno pone en riesgo al sector de la química porque le exige cosas que son incumplibles y muy caras. Sino el gobierno asegura la salud pública demandando al. Ese tipo de cosas yo creo que es importante trabajarlas en mucha mayor medida, y por cierto los medios de comunicación tienen mucho que hacer al respecto, que a lo mejor es otra de las alianzas que hay que trabajar. Y por último, mi último comentario, que ya se me han pasado mis 5 minutos, es pensar también con ojos de hoy cuáles son los lindanos que nos vienen encima. Es decir, Fernando aludía antes al asunto del carbón. Sorprendente lo que está ocurriendo con la reacción de las instituciones europeas y de las instituciones nacionales con el escándalo de las emisiones de Volkswagen y los coches. Pensar en ese que lo que necesitamos es cambiar a mejor, por tanto, por ejemplo, la negociación del Tratado de Libre Comercio, el TTIP, con los estándares congelados y una capacidad de revisión o de compensación a la empresa que se sienta amenazada por una nueva regulación, es una manera de asegurar que vas a tener esto o menos protección y no más protección. O sea, pensemos cuáles son el tipo de cuestiones concretas que nos llevan a identificar con los ojos del principio de precaución de hoy, aludíais a los pesticidas, los asuntos sobre los que hay que poner en marcha ya capacidad de resiliencia, ¿no? Nuevas tecnologías también. También. Vamos a terminar con los partidos y así, tú, y así te distingues y te distinguen. Sí, bueno, como ha dicho Domingo, yo represento a Izquierda Unida, que ahora nos presentamos también en una candidatura de Unidad Popular y demás, entonces pues formo parte de esa candidatura y ese es el motivo de mi presencia aquí. En principio, yo lo que querría significar es que a nosotros el principio de precaución nos parece algo que sobre lo que se actúa, pero sobre un modelo que es el mismo modelo que hemos venido usando, que hemos venido empleando en estos últimos años, en los últimos 100 y pico, 200 años, ¿no? Y nos parece un craso error, un absoluto error. En realidad, nosotros, nuestro planteamiento es que estamos en estos momentos en un sistema económico absolutamente insostenible, insostenible social y medioambientalmente. Y entonces hay que cambiar radicalmente de modelo. Todos los diferentes informes, que son independientes, nos advierten de que la Tierra como planeta ya no aguanta más. Si no aguanta más, entonces tenemos que actuar de otra manera absolutamente distinta a cómo hemos estado actuando hasta ahora. En este sentido,
como ya sabemos que hemos superado los límites, realmente hay que cambiar todo el modelo productivo que nosotros tenemos en nuestras sociedades. Ese modelo productivo con el que nos hemos dotado y basado en unos llaman liberalismo, como lo queramos denominar, pero fundamentalmente en un crecimiento continuo. El crecimiento continuo para nosotros realmente no es la respuesta y es realmente absolutamente insostenible. Sí que hay que buscar un crecimiento continuo y eso nos parece lo más diferenciador en la calidad de vida de los ciudadanos. Realmente lo diferenciador es que tenemos que buscar ese crecimiento sostenido y sostenible en la calidad de vida de los ciudadanos. Ese es el punto para nosotros fundamental. ¿Cómo tenemos que actuar? Pues tenemos que actuar tanto, como he dicho, en el modelo productivo y en el modelo energético. En el modelo energético, que es fundamental. Hay que plantear, nosotros planteamos un plazo, en el plazo más corto posible, pero como mucho, en un horizonte de unos 10 años, el que realmente ya no consumamos energías fósiles. Realmente, toda la energía fósil que se ha creado durante miles de millones de años, la estamos dilapidando en aproximadamente 200 años. Esto no puede ser. Y además, fundamentalmente, por intereses económicos. En este sentido, claro, hay razones, como también ha comentado Domingo, es absolutamente obsceno que los partidos que han gobernado hasta ahora, tanto el PP como el PSOE, sus presidentes, acaben en los consejos de administración de las compañías eléctricas. Tremendamente curioso. Realmente debemos ir a un modelo energético absolutamente distinto. Y en el modelo productivo, y también enlazado con el energético, creemos que debemos ir a un modelo fundamentalmente de proximidad. No estamos en absoluto de acuerdo con el tema de que para producir un lapicero haya que mover miles de toneladas en China y traerlo hasta aquí. Eso es un disparate absoluto, un absoluto disparate. Entonces, nuestro planteamiento es que hay que ir a un modelo fundamentalmente de proximidad y de proximidad que tanto en el entorno industrial, pero también en el entorno potenciando lo que es también nuestro conocimiento, como se ha comentado aquí ya anteriormente, es decir, debemos ir también a potenciar los conocimientos históricos que hemos tenido acumulados por parte de la humanidad en la agricultura, que realmente vuelva a ser una agricultura. Nosotros creemos que la agricultura, también en un plazo de 10-15 años, tiene que ser una agricultura absolutamente ecológica. Y en la ganadería no podemos ir tampoco a una pesca absolutamente depredadora. Vale. ¿En qué campos vamos a actuar? Bueno, pues como me dice que me queda un minuto, pues vamos a actuar en diferentes campos. En primer lugar, en el campo educativo y divulgativo. Es decir, estos valores, esto en realidad lo que es una inversión de valores. Pues esa inversión de valores, de donde lo tiene que partir, es desde el campo educativo y posteriormente, para aquellos que ya no van a la escuela, desde el punto de vista divulgativo. Tenemos que actuar también desde el punto de vista fiscal. Es decir, para incluir en todos los productos todos los costes asociados a esos productos. Y hacer incluso diferenciaciones entre aquellos que contribuyan a crear a conservar el medio ambiente y aquellos que no. Desde el punto de vista legislativo, realmente uno de los muchos disparates que ha habido en este país ha sido lo de la famosa ley del suelo. Realmente el suelo tiene que tener una rentabilidad social. Los propietarios del suelo son simplemente usufructuarios durante un determinado periodo muy corto de tiempo. Los propietarios somos todos los ciudadanos. Entonces, vamos a actuar sobre la ley del suelo indicando de que únicamente por una rentabilidad social podemos modificar el uso que tiene el suelo. Y desde el punto de vista también judicial. Nosotros también estamos de acuerdo de que no estamos de acuerdo con el que contamina paga, el que contamina va a la cárcel. Es decir, hay que perseguirlo judicialmente y aparte de eso tiene que retornar el daño hecho. Pero el que contamina, porque hasta ahora en muchas, y lo hemos visto anteriormente en el caso de Inquinosa, salía mucho más barato contaminar. Pero es que
aparte de restaurar el terreno a su estado inicial, tienen que ir a la cárcel. Y ya para finalizar, simplemente comentar de que nosotros, en este sentido, estamos también absolutamente en contra del TTIP y entendemos que en ningún caso España debe ratificar ese tratado, porque es el imponernos transgénicos, el imponernos hormonas, el imponernos un dumping social en todos los servicios. Nada más, gracias. Muchas gracias. Laura. A ver, hola, buenos días. Lo primero, que es francamente heterodoxo que esté aquí yo en la mesa de políticos. Como ha dicho Domingo, me llamo Laura. Mi organización trabaja con sindicatos de todo el mundo, provengo de las comisiones obreras, en temas medioambientales. Y he trabajado fundamentalmente en temas de cambio climático y de riesgo químico. Lo primero, agradecer la invitación. Me encanta el informe, creo que es un informe excelente. Cuando salió en el 2013, mi organización lo difundió entre los diferentes sindicatos del mundo, y me gusta también que se haya generado esta mesa de debate para ver qué podemos proponer para mejorar las cosas. Yo trabajo temas de cambio climático y no me voy a extender sobre el tema, y sobre riesgo químico. Y sobre este sí que me quiero extender un poco, porque creo que ofrece ejemplos de lo que está sucediendo y de lo que podría suceder de manera diferente para evitarnos un montón de daño. Para que os hagáis una idea, un trabajador o una trabajadora muere al minuto por exposición a sustancias peligrosas en el puesto de trabajo en el mundo. Esta es la realidad. En España, el 40% de nuestras enfermedades ocupacionales vienen de exposición a sustancias peligrosas en el puesto de trabajo. Todas estas enfermedades contraídas en el puesto de trabajo consideramos que son prevenibles. Se pueden aplicar políticas preventivas. De estas enfermedades hay un porcentaje causadas por sustancias que todavía no sabemos a ciencia cierta si son cancerígenos o son posibles cancerígenos. Sobre estas sustancias, espero que las administraciones, y la administración española en este caso, aplique el principio de precaución. Tenemos otras sustancias, otro grupo de sustancias sobre las que ya sabemos que son cancerígenos. Se ha producido la suficiente investigación al respecto. Se siguen utilizando en los puestos de trabajo y normalmente los trabajadores no saben que las están utilizando. Y es otro problema. Pero que una política integrada que aplique el principio de precaución también nos puede ayudar a solucionar este segundo grupo de casos. Y luego hay un tercer grupo de casos en el que sabemos que es malo, lo saben los trabajadores, pero la solución que les queda pues es o quedarse sin trabajo o aguantar esos costes para su salud. Y eso también existe. Yo espero que un enfoque preventivo por parte del Estado tenga en cuenta esta diferencia de casos y nos ayude a superarlo. La cuestión es que nos estamos moviendo, o sea, el tema del amianto o el caso del amianto nos resulta como muy escandaloso, pero el caso del amianto es completamente actual. Seguimos utilizando el mismo patrón. Es decir, se pone un producto en el mercado, los trabajadores y las trabajadoras son cobayas, se van produciendo casos. Cuando tenemos los suficientes casos, es decir, el suficiente número de muertes o de enfermos, vamos ya construyendo evidencia científica, conseguimos por fin, si acaso, establecer la causalidad, lo que es más difícil. Luego, luego, si conseguimos tener el suficiente éxito, conseguimos que un gobierno responsable prohíba la sustancia sobre la que hemos demostrado la causalidad y una larga experiencia, una larga evidencia de casos. Y luego, si acaso, ponemos en práctica, esto es muy minoritario, la reparación de esos casos. Bueno, pues este sistema, que a mí me parece carpetobetónico, no ha cambiado nada en el mundo. Y pensar que eso es defender la innovación, a mí me parece una cosa bastante ridícula para el siglo XXI. O sea, una sociedad innovadora es la sociedad que consigue transformar esta manera de pensar. Y sabemos que hay cosas que son relativamente sencillas, como aplicar el principio de la precaución. Nanotecnologías, disruptores endocrinos, pesticidas. Tenemos un montón de temas sobre los que hay que aplicar estas medidas. Necesitamos inversiones en ciencia que equilibre el poder que existe dentro de la ciencia actual. Y necesitamos que el Estado sea el garante de que hay un equilibrio en ese poder de la ciencia. Y eso el Estado, cualquier nuevo gobierno, no debe verlo como un coste, sino como una inversión. El mayor coste, el mayor gasto del Estado es salud y políticas sanitarias. Es decir,
todo lo que sea reducir esa partida, adelante. Y si además esa inversión genera empresas de futuro, empresas en las que se crean los empleos del mañana, mejor que mejor. Necesitamos espacios de participación para los trabajadores, para las comunidades, espacios de participación, y el Estado tiene que tomar el liderazgo en promover esos espacios, porque justamente para reequilibrar ese poder necesitamos que los creen. Tenemos que garantizar ciertos derechos que están algunas veces también en nuestra ley y que apoyan mucho el principio de precaución, el derecho a saber que estamos utilizando, el derecho a saber como lo garantiza la Convención de Aarhus, como lo garantiza, por cierto, la Ley de Salud Laboral Española. Tenemos derecho a saber y también tenemos derecho a participar en cómo gestionamos, una vez que sabemos, cómo gestionamos ese peligro que hemos descubierto entre todos. Y tenemos el derecho a rechazar, también en los puestos de trabajo y en la sociedad, a negarnos a hacer algo porque va en contra de nuestra salud o en contra del medio ambiente. Y esto, sinceramente, prácticamente no existe. No hay protección. Un Estado que garantice el principio de precaución tiene que proteger al denunciante, tiene que proteger a lo que se llama el chivato en inglés. Y ya en el último minuto, quería dar un mensaje. Yo trabajo para organizaciones sindicales del mundo. Desde mi punto de vista, y quizás porque se nos pone muchas veces en esta situación difícil, entre elegir entre los empleos de hoy y, por ejemplo, la protección de nuestra salud o la protección del medio ambiente. Sinceramente, creo que transformar la manera de trabajar del sistema productivo de las empresas no va a generar coste de empleos. No lo va a hacer. O sea, tener empresas que son más innovadoras, que hacen una mejor aplicación de la prevención, no significa que sean menos competitivas. Eso es una mentira. No va a costar empleos, por lo menos el cambio del marco. Luego tendremos que ver caso a caso las situaciones en las que ya se han producido contaminación. Y lo dejo aquí. Muy bien, Laura. Perspectivas de cambio, la situación es mala, el margen de mejora enorme. Nos apuntamos a los positivistas que están montando a nivel europeo. Bueno, ya hemos oído una primera presentación. Yo tengo preguntas para los distintos ponentes, pero yo creo que es muy importante tener algunas preguntas para pasar a segundas intervenciones. Y entonces en las intervenciones o empezaremos por el camino, en sentido contrario, o sencillamente si las preguntas van dirigidas, por favor identificaros si es posible y decir a quién va dirigida la pregunta. Ese quería hacer una pequeña aportación, si es posible. Si es pequeña. Si es pequeña es posible. Yo me llamo José Ma, vengo de Abanto, un municipio afectado por la refinería, y os quería comentar dos cositas. Una, que es una pena que no esté el PNV y Amaiur en esta mesa, porque están representados en el Parlamento. Gracias. Porque son dos ejemplos de dos comportamientos totalmente diferentes, uno a favor de la empresa y otro a favor de los ciudadanos. Y quería comentaros un poco el principio de precaución, cómo lo han aplicado los políticos en el Parlamento Vasco en cuanto al funcionamiento de la refinería. Y simplemente, cuando la refinería quiso hacer una ampliación, el gobierno vasco lo que hizo en connivencia con la refinería fue fichar a Josullón Imaz, que fue consejero de Industria, fichar al consejero de Interior, que fue Balza, como abogado, y fichar al que fue el asesor de prensa del gabinete Ardanza, que era Amatiño. Y todo eso para no cumplir la normativa que estaba vigente. Entonces, yo lo que os pido, más que preguntas, lo que os pido es valentía a la hora de no plegaros a ninguna empresa ni a ningún poder económico, porque el poder político, no se nos tiene que olvidar, que el poder político os lo damos los ciudadanos. Y entonces, nosotros muchas veces tenemos más poder del que nos creemos, y nos gustaría, por lo menos a mí me gustaría, que fueseis valientes y no os plegaseis a ninguna empresa con poder económico. Gracias. Gracias. Como la pregunta es para todos, vamos a seguir con alguna pregunta más y damos turno de respuestas. Sí, por favor.
Bueno, yo no sé si es una pregunta, pero es un comentario un poco dirigido a la representante del movimiento sindical. Y bueno, agradecer los informes que ha hecho Comisiones Obreras, que siempre han sido buenos, ¿no? Simplemente matizar que los trabajadores y trabajadoras a lo largo de tantos años de lucha a todos los niveles, han conseguido algunas mejoras o tienen algunas normas más proteccionistas dentro de lo mal que están en las industrias. Pero la población que vive al lado, como somos nosotras y nosotros, que estamos viviendo en la malla de la refinería y que a veces no sabemos si estamos dentro o estamos fuera, no tenemos ninguna protección de ningún tipo. Y además hay que tener en cuenta que los trabajadores tienen turnos laborales de 8 horas y la población tiene 24 horas y, como siempre digo yo, desde antes de nacer. Porque hay que tener en cuenta que desde antes de nacer estamos expuestos. Aquí hay personas que vivimos allí que nunca han estado sin estar en contacto con la refinería. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Federico Velázquez de Castro, de la Asociación Española de Educación Ambiental. Dos cuestiones, una de ellas la habéis tocado en relación al modelo energético, la importancia del cambio del modelo energético. ¿Cómo se puede solucionar esa doble moral de, por una parte, apoyar las energías renovables y al mismo tiempo subvencionar los combustibles fósiles? Ahí hay un asunto que es un asunto, además, yo creo que hay que tenerlo muy en consideración, por mucho que nos gustara cerrar de manera inmediata determinadas instalaciones, no hay que olvidar que allí trabaja mucha gente y hay que pensar también una solución para el tema del empleo. Sabemos que el medio ambiente genera muchos más puestos de trabajo que las actividades que son contaminantes, que son de calidad, que las energías renovables generan más trabajo que los combustibles fósiles, pero ¿está en los programas de los partidos políticos una apuesta decidida para ir reconvirtiendo, para que ningún trabajador se quede sin empleo, reconvirtiendo el mundo de los combustibles fósiles y que avanzáramos hacia un mundo de energías renovables de manera casi exclusiva? Y una segunda cuestión, en relación a la agricultura ecológica. Efectivamente, sabemos por salud, por medio ambiente, en fin, yo creo que hay también por empleos, que la agricultura ecológica tenemos que promoverla y no solamente promoverla para que salgan fuera los productos, sino para que los consumamos nosotros. Tiene que haber algún tipo de subvención o de apoyo porque el consumidor, cuando va a comprarlo, se encuentra con precios más altos. No puede haber una cultura de lo ecológico si no hay por parte de la Administración información, educación y apoyo, sobre todo apoyo económico, para que este tipo de producto vaya introduciéndose dentro de la sociedad civil. ¿Hay previsto algo en este terreno? ¿Está incorporado a las políticas ambientales, de salud, de agroecología? ¿Hay previsto algo que vaya en esta línea? Gracias. Y ya una última, creo. Sí, otra, Mariano. Sí. Hola, buenos días. Ya cerramos el turno aquí, con estas dos, porque si no... Soy Marta Piqueras, pertenezco a COAG, una organización profesional agraria. Quería hacer dos comentarios, una que ha sido a referente de la última intervención, que efectivamente los productos ecológicos tienen un precio más alto, pero aclarar que no lo recibe el productor. Ese precio tampoco repercute en la renta del agricultor como tal, ¿no? Entonces, habría que ver también por qué ese precio más alto puede acceder al... ¿Por qué el consumidor accede a un precio más alto, ¿no? Quería hacer nada, un comentario muy rápido. Ya ha sido a raíz de lo que ha publicado la EFSA sobre el glifosfato. Este año... La OMS sacó un informe diciendo que probablemente el herbicida más usado, tanto en agricultura como en parques, jardines y demás, era probablemente cancerígeno. Resulta que esta semana ha sido la EFSA la que ha dicho que ha sacado un informe diciendo que es probable que sea poco cancerígeno. Entonces, yo quiero plantear esto primero como...
Y no voy a hacer esta pregunta como representante de una organización profesional agraria, que no sé si conocen que estamos haciendo un trabajo bastante arduo en contra de los transgénicos y sobre la utilización de este fitosanitario, sino ya como consumidor. O sea, como consumidor, si yo tengo que saber un glioglifosato es cancerígeno, no es cancerígeno, y quién aquí, en el caso de tener que aplicar un principio de precaución, que en este caso creo que no se está adoptando, ¿quién pesa más? ¿La OMS? ¿Pesa más la EFSA? Entonces, plantear esta pregunta en general sobre, en un proceso de incertidumbre, ¿a quién se hace caso? Y yo como consumidor o como ciudadano, ¿qué demonios pienso si este producto es probablemente cancerígeno o no es probablemente cancerígeno? Porque claro, no quiero ser mal pensada, ese informe de la EFSA va a ser utilizada por la Comisión para ver si se va a utilizar como un uso permitido y ampliar los usos de glifosato. Bueno, eso habría que mirarlo, sí. Vale, muchas gracias. Entonces empezamos el... perdona, Mariano. Bueno, lo primero es una advertencia. A los políticos os digo claramente que lo tenéis muy difícil. No. Que nos creamos que vais a considerar el principio de precaución y cautela. Porque simplemente en cuestión de Aragón os podría citar una serie de casos que lo desmienten totalmente. Solamente voy a citar uno. El caso del recrecimiento de la presa de Yesa. Una presa. ¿La presa que, de? Yesa. Sí. Sobre el río Aragón, el que da nombre a nuestra comunidad. Se han deslizado las dos laderas sobre la que se van a apoyar los estribos del recrecimiento. La presa vieja, por el efecto de desplazamiento, se ha elevado 8 centímetros. Y aún así, nos quieren hacer creer que esa obra es segura, no se para, no se ausculta y se sigue para adelante. Os podría citar muchos más casos, pero bueno, con este me vale. Y en si se ha de cambiar de modelo, y parece que todos estamos de acuerdo en que queremos cambiar de modelo porque esto no es sostenible, evidentemente habrá que ir al decrecimiento, en el mejor sentido de la palabra. Y me gustaría que uno a uno me respondierais cómo vais a convencer a la población del decrecimiento, en qué parte de vuestros programas está el decrecimiento y cómo lo vais a aplicar. Muchas gracias. Sí, vamos a ver. En primer lugar, cuando he hablado del cambio de modelo, también en esto es un cambio de modelo social. Es decir, se necesita una profundización democrática. No es de recibo que realmente los políticos actuales muchas de las veces estén, y ya lo he comentado, que estén sostenidos por las empresas. Esto es un modelo que absolutamente hay que huir. En este sentido también, y contestando a un par de preguntas, ya que dispongo de poco tiempo, en cuanto a lo de los informes científicos, tanto en el modelo energético como en el que ha sacado de los pesticidas, efectivamente, ha habido durante todo este tiempo informes absolutamente interesados, no solamente interesados, pagados por las empresas. Por tanto, realmente sí que tenemos que ir a informes que sean solventes, de los informes que normalmente, por ejemplo, suele hacer Ecologistas en Acción, suelen ser bastante, son absolutamente fiables para nosotros. En cambio, los modelos y los informes que pagaba el señor Bush antes de asistir a la conferencia de Kioto no tienen ninguna credibilidad. Tenemos que ir a ese tipo de informes, como decía. Con respecto al tema del decrecimiento y del principio de precaución. Bueno, yo como he comentado, el principio de precaución a nosotros se nos queda un poco corto. En realidad lo que hay que ir es un cambio de modelo. Entonces, y en ese cambio de modelo, por supuesto, entre dos cuestiones contrapuestas, como es la salud
o la economía, evidentemente lo que hay que primar es la salud de las personas. Y entonces no tenemos ninguna duda con respecto al tema ese. Y en cuanto al decrecimiento, también estoy de acuerdo contigo de que es difícil el plantearlo, pero ya vuelvo a insistir en lo mismo. Nosotros no vamos a un decrecimiento, vamos a un crecimiento de la calidad de vida, que es un crecimiento distinto, es un crecimiento con menos cosas. Es un crecimiento que se expone realmente, que tiene otros parámetros absolutamente distintos. Nosotros aspiramos a que la gente consuma más cultura, tenga más capacidad de aprendizaje, que sea realmente, esté más integrado dentro de la sociedad, que esté más en relación con el medio ambiente, pero no queremos que tenga más cosas. Ese modelo es absolutamente perverso y efectivamente es el que aquí aplica. Muchas gracias, Mariana. Laura, mantenemos. A ver, por la pregunta que me has hecho, completamente de acuerdo. O sea, durante mucho tiempo, mientras no se consigue demostrar que algo es contaminante, los trabajadores están muy perjudicados. Cuando se consigue demostrar que algo es contaminante, pero las empresas o las industrias no quieren cambiar la manera de hacer las cosas, lo que hacen es proteger a los trabajadores y de alguna manera hacerlos rehenes frente a la comunidad para generar un conflicto de intereses. Y eso nos sucede mucho y no lo voy a negar, y es un conflicto con el que nos tenemos que lidiar todos los días las organizaciones sindicales. Sobre qué vamos a hacer en este país para garantizar la transición, creo que es una aportación muy importante. Y creo que es parte, aunque no tenga tanto que ver con el principio de precaución, sí que tiene que ser una parte fundamental de las políticas de Estado en relación al medio ambiente. Los cambios generan muchas veces ganadores y perdedores, y los ganadores y los perdedores no son los mismos. La gente que pierde un trabajo en la minería no le resulta, o sea, no se consuela con que lo haya ganado uno al construir un molino eólico. Eso no te consuela. A ti lo que te consuela es conseguir un trabajo que te pague el alquiler. Y entonces ese tipo de planes de reconstrucción, de trabajar, es fundamental. Muy bien. No, ya no hace falta ni que me achuches. Bueno, muy rápidamente también. La primera, yo creo que yendo por orden de algunas de las cuestiones que han salido, yo sí creo que es importantísimo y que probablemente explica gran parte de las dificultades en términos de credibilidad. Como decía antes, construir resiliencia social y entender cuál es el papel de cada cual, sabiendo que hoy por hoy, en el proceso de toma de decisión, están sobre presentes y sobre activos determinados algunos con intereses particulares frente a los intereses generales. Por eso es importantísimo, uno, que las personas que están a cargo temporalmente de las funciones de velar por el interés general y la capacidad colectiva social para recordar que hay un interés general sea coherente. O sea, que entiendo esto que dices, es verdad, hay que corregirlo, me parece que es muy exigible, que hay que trabajar en ello, que es una discusión de cómo y quién debe velar por los bienes públicos y el interés general, que a veces se nos olvida, ¿no? Para qué sirven las instituciones, y si no, el problema es mucho más serio, porque es un problema de credibilidad de las instituciones. Creo que es, en línea con lo que viene de decir, lo que acaba de decir Laura, creo que en determinados casos, donde además la información es sobrevenida, como puede ser en el caso del debate de la energía, donde fundamentalmente hemos construido una prosperidad durante 200 años, que sabemos que ya no es prosperidad y que hay que cambiar a una prosperidad diferente, hay que pensar en la estrategia de entrada de lo que necesitamos, esos estándares hacia los que debemos avanzar, pero hay que pensar también en las estrategias de salida. Y puede ser que la decisión sea rupturista, total revolución, o puede ser que haya que encontrar sistemas para proteger a aquellos colectivos que se sienten más amenazados y que probablemente son vulnerables per se en ese proceso de salida frente a la industria, que intentará aguantar lo más que se pueda porque tiene una expectativa de retorno que se le cae, pero que, oiga, mire, pues gestiónelo de otra manera, su riesgo fue, ¿no? O sea, que ese es un debate que yo creo que vamos a vivir cada vez con mayor intensidad. Perdón. Sí, la cuestión del crecimiento, de crecimiento, que yo creo que es algo
que también lo veremos con más frecuencia, a mi juicio responde a un esquema en el que, por algún motivo que probablemente tiene que ver con cultura cartesiana, nos habíamos creído eso de que primero se crece, luego se reparte, luego se decora. Y hemos descubierto que eso es mentira, que hay límites a los aspectos físicos de qué es lo que tienes para poder decorar, que tiene unas implicaciones sociales muy directas a cómo se reparte esa decoración, y que el crecimiento no siempre está ni bien medido ni es compatible con el reparto ni con los elementos decorativos, ¿no? Y yo sí creo que la Agenda de Desarrollo Sostenible, en la percepción de que todo está mucho más relacionado desde el punto de vista de la globalidad, dentro de unos límites físicos que sabemos que están ahí, vamos hacia un enfoque mucho más ecosistémico. Es decir, que el debate quizá no deba ser tanto crecimiento versus decrecimiento, que también creo que es un planteamiento legítimo, como debate sobre crecimiento versus prosperidad, cómo integra usted esos tres componentes de manera armónica y qué significa en términos de distribución, o sea, qué son el conjunto de riqueza colectiva integrando los componentes ambientales y cómo se plantean los debates de distribución, garantía el acceso a los beneficios y quién sufraga los costes de aquello que funciona, ¿no? Pero bueno, insisto, yo creo que sí hay dos tendencias muy claras en este debate, uno es de crecimiento y otro es distribución, que están un poco en el punto de mira de cómo se abordan estas situaciones. En lo que respecta, por ser un poco estrictos en mi calidad de asesora en la elaboración del programa, el programa del PSOE opta más por una opción de prosperidad y redistribución que no por decrecimiento. Muy bien, gracias, gracias, Fernando. Bueno, se han tocado muchos temas distintos. La verdad es que mi sensación es como si viniéramos aquí y empezáramos de cero todos, ¿no? Entonces es un tanto inquietante, ¿no? Porque de alguna forma, o sea, ha habido gente que ha tenido ya muchas responsabilidades, mucho tiempo, la refinería existe hace ya no sé cuántos años, Cristina, el problema de Inquinosa existe hace otros decenas de años, yo subo a Pirineos, tengo por ahí un apartamentito, es decir, o sea, parece que es que nos estemos, ¿sabes?, que vengamos de cero, ¿no? El tema de la energía, por ejemplo, o sea, ¿por qué no existen placas solares en todos los tejados de este país? Pues porque los dos partidos que han gobernado en este país, los 7 años primeros del PSOE, por hablar de los últimos 15 años, y los últimos del PP, los han prohibido, o sea, no se ha habido una legislación para que esto se permitiera. O sea, y es que el último decreto del PP es absolutamente delirante para prohibir que existan placas solares en este país. Es que tú en cualquier sitio de, vamos, vas a Córdoba, sales a la calle, te da el sol en la nuca y en verano te mata. O sea, son cosas tan evidentes que es que parece que es absolutamente lógico y racional hacerlo, ¿no? Pero si hablamos de política hidrológica, por ejemplo, sería algo parecido. La presa de Yesa se ha estado manteniendo y se ha estado haciendo durante las últimas docenas de años en la planificación hidrológica que han hecho los dos partidos. Entonces, encima, con problemas de inestabilidad, etcétera, y para regar algo que muy seguramente no va a tener ningún sentido, ¿no? Entonces, si queremos cambiar, es que realmente va a haber que cambiar estas cosas. O sea, no estamos hablando desde cero, sino que realmente va a haber que modificar muchas cosas. El tema de la contaminación en Madrid, o sea, hay que hacer cosas y se están haciendo ahora, pero hasta ahora no las había hecho otra gente. Entonces, no sé, respecto al tema del decrecimiento, en el programa de Podemos no pone decrecimiento, sí que existe, nos enseñó Domingo hace ya muchos años, que puede haber un crecimiento con menor uso de recursos, es decir, se puede crecer pero usando cada vez menos recursos. Esto de alguna forma es muy difícil, puede haber muchas más nuevas tecnologías, puede haber menor uso de recursos, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa sería un poco la idea, ¿no? Pero estamos totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Teresa de todos los temas de cómo de alguna forma pues pueden afectar los otros indicadores de progreso a la sociedad. De alguna forma, seguramente ya no vamos a volver a ser tan ricos o no vamos a crecer así, pero sí que de alguna forma sí tenemos que trabajar mucho más en reparto, desigualdad, etcétera, cosas que hasta ahora no se han hecho en los últimos 30 años en este país, ¿no? Bueno, yo voy a intentar ser breve en todo, aunque creo que soy de los. Ha sido el más breve al principio. Efectivamente. Ahora tienes. Muchas gracias. Ahí, la justicia está. Muchas gracias. No voy a abusar, no voy a abusar. Empezando por el final e intentando no extenderme. Mira, yo creo que el decrecimiento, el problema es que la gente entiende por decrecimiento recesión económica, con todas las consecuencias. Entonces, yo creo que realmente la estrategia mejor es la que utilizó nuevamente el informe Meadows, que hablaba de decrecimiento de todo aquello que es negativo para la sostenibilidad, como por ejemplo el uso de combustibles fósiles, y crecimiento de aquello que favorece la sostenibilidad, como por ejemplo la energía renovable. Yo creo que esa es la estrategia.
Yo quería decir, claro, efectivamente no venimos de cero, ¿no? Claro, cuando tú escuchas al Partido Socialista, que es el que se cargó el Ministerio de Medio Ambiente, el que la Rúa Cristina Arbona la exilió por ahí porque la molestaba, que era una de las pocas que se creían de verdad en medio ambiente, pues claro, es que uno se queda un poco alucinado. Cuando el PSOE hizo el PEIT, ¿no? El Plan Estratégico de Infraestructuras Terrestres, que las ONGs ecologistas tuvieron que denunciarlo a la Comisión Europea. Es decir, es que estas cosas, es que efectivamente no venimos de cero. Yo quería decir que el problema que tenemos con todo esto de las alertas tempranas y un poco los problemas de los que estábamos hablando previamente, es que todo el sistema, incluyendo el sistema jurídico, está para favorecer los intereses de las empresas, no los intereses de los ciudadanos. Entonces, hay que cambiar muchas cosas. Y yo creo sinceramente que hoy en día las únicas fuerzas políticas que van a tener el coraje y la intención y la voluntad real de cambiar muchas cosas que hay que cambiar somos EQUO y Podemos, que vamos juntos a las elecciones, por cierto. Nos hemos puesto de acuerdo y vamos a ir juntos. Somos los únicos capaces de cambiar esto de verdad, porque somos los que tenemos la voluntad de hacerlo. Claro, yo había pensado también en algunos ejemplos, porque no sabía. Yo había pensado en el ejemplo del desdoblamiento de la M501 en Madrid. Las alertas tempranas tampoco sirven de nada si hay mecanismos jurídicos que impiden a un juez paralizar la construcción de una carretera. No es que se lo impidan totalmente, pero es que a la ONG Ecologistas en Acción, que puso el contencioso administrativo, además de Sober Life, le exigió, el juez dijo que había indicios de que efectivamente la carretera era ilegal, pero que para poder pararla exigió a Ecologistas en Acción el depósito de 500.000 euros. Y como no pudo, a pesar de que lo intentó, pues no pudo el juez dictaminar la paralización cautelar de la carretera. Pero digo más, ¿cómo es posible que un gobierno tome decisiones que todos los tribunales de justicia ya han declarado como ilegal, que es el desdoblamiento de esta carretera, y no pase nada? Pero es más, ¿cómo es posible que ya en una sentencia en firme haya una orden judicial y que un gobierno, como es el de la Comunidad de Madrid, primero Esperanza Aguirre y después Ignacio González, no cumpla la ejecución de esa sentencia? Es decir, desobedezca a los tribunales de justicia y que tampoco pase nada. Este es el problema. Las alertas tempranas no sirven de nada si después los mecanismos jurídicos no garantizan y aseguran el cumplimiento de la ley e incluso el cumplimiento de las sentencias judiciales. Es que por eso hablaba yo antes de que quería hablar de la responsabilidad de los políticos. En este caso estamos hablando del PP, en el caso del PSOE pues hay otros casos también parecidos. Ok, gracias, Domingo. Es decir, bueno, EQ y Podemos lo que queremos es reformar en gran medida el sistema jurídico, utilizar el principio de precaución y asegurarla y garantizar que los derechos y los intereses de los ciudadanos priman sobre las empresas. Y para eso hay que cambiar muchas cosas, incluyendo las leyes, y establecer mecanismos que hagan, por ejemplo, que un presidente de una comunidad autónoma pague, incluso a lo mejor con su patrimonio personal, por no decir con la cárcel, determinado tipo de actuaciones. Porque están dejando pues, a los ciudadanos tirados a los pies de los caballos, defendiendo continuamente el interés de las empresas. El caso del oligopolio eléctrico, vamos, es que es un caso paradigmático, es que es alucinante. Lo que tú comentabas con las puertas giratorias, hay que acabar con ellas. Pero es que es una vergüenza, es un fraude a la ciudadanía. Bueno, ahora nos hemos enterado de que el presidente de la comisión, bueno, esta gente, ¿no?, que había estado detrás de bueno, en fin. Es que los casos de corrupción no son solo en España, ¿no? Claro, si no hay una legislación, un poder judicial lo suficientemente fuerte y realmente independiente que controle lo que hacen los políticos, pues ni las alertas tempranas ni nada de nada van a ser suficientes para garantizar el interés y la calidad de vida de los ciudadanos, que al final es de lo que se trata y que debería ser el objetivo real de la política y de los partidos políticos. Gracias. Ha sido una mañana interesante. Yo creo que estamos seguros de que las estrategias preventivas y posiblemente el propio nombre de principio de precaución, no como PP, sino como principio de precaución, esté en el debate político. Y yo creo que ha quedado aquí claro que más o menos también los partidos políticos se sabe lo que pasa, lo que va a pasar y lo que tendríamos que hacer. Y lo que hay que hacer es organizarse al respecto. Pero nos tenemos que organizar la sociedad civil para finalmente hacer que se organice también el estamento político. Así que muchas gracias, porque aquí se ha hablado de sostenibilidad, pero se ha hablado también de gobernabilidad y se ha hablado de fiscalidad.
que son los temas que convienen. Y en esto está claro que en la gobernabilidad lo que estamos hablando es de democracia y eso va a ser la gran batalla de la futura legislatura. Sí. ¿Cómo superar una democracia que no llega a representativa y transformarla en participativa y prospectiva? Nuevas políticas y nuevas formas de hacer la política y esperemos que lo segundo sea un tema que nos lleve a lo primero. Así que muchas gracias sobre todo a los representantes de los partidos políticos que os habéis atrevido, pero que al final supongo que ese atrevimiento se ha transformado en satisfacción de estar aquí hoy, y lo siento por los que no han venido, porque ellos se lo han perdido y probablemente eso también tenga un efecto, esperemos. Muchas gracias y gracias por una mañana estupenda. Gracias.